Combinar la música con la historia ha sido siempre una forma de pensar música que me ha interesado, de Elias Canetti. Dice, la música es la verdadera historia viviente de la humanidad, porque ella nos habla a través de la emoción. The place here is very special. For somebody arriving from an English culture, it's quite a shock to arrive in Cardona. The nickname that some of the musicians have for Cardona is Alcatraz. It's so wonderful here, it's so isolated and quiet, and we're actually, in a certain way, prisoners. It's very practical for us that we can live here in the castle, which is very comfortable, and then work in this beautiful church. Son todos músicos de primera fila, figuras internacionales de sus instrumentos, de la interpretación histórica, y el trabajo es muy artesanal porque se hace aquí, se crea aquí, se graba aquí, se va generando aquí, ¿no? Desde hace más de 22 años estamos grabando en la Colegiata de Cardona. La música necesita siempre un espacio para poderse desarrollar. El espacio es como el oxígeno para el ser humano. Un canto gregoriano no puede interpretarse en un teatro de ópera. Y una ópera en una iglesia también es más difícil. El espacio te puede favorecer mucho, te puede inspirar muchísimo. Es como cuando conoces una persona y enseguida hay una empatía o no. Hay salas que no tienen resonancia, pero que el sonido corre. En cambio, hay salas que el sonido se cae. La acústica de Cardona es muy especial. Muchas veces las iglesias románicas tienen una reverberación que las otras no tienen. Muy pocas ventanas, una arquitectura muy cerrada, piedra, mucha piedra y irregular. Se parla a nous dei de Josquin, cominciamo per quello a sei voci. Sì. Wie weit? Wo sollen die Gläser hin? Die Gläser werden stehen. Zwischen uns? Ja, mit dem Sänger. Lisa, prima voce, qui. Sì, seconda voce, Pascal. Devo spiegare cosa facciamo qui. Allora, italiano quasi tutti capisce, no? In questo progetto, nel progetto che stiamo facendo sulla musica, sulla dinastia Borgia o il tempo dei Borgia, che include il Papa Calixto III e il Papa Alessandro VI, il Santo San Francesco de Borgia, Lucrezia e Cesare come personaggi centrali. E questo va dal 1063, dove comincia la storia. Qui finisce tutto con il santo, che sarà santo più tardi, Francesco di Borgia, che è nato nel 1510, per questo quest'anno prossimo si celebra con 500 anni della sua nascita. E per questo facciamo tutto questo. Bene, buon lavoro.
Este proyecto es un proyecto complejo porque abarca varias generaciones entre el fin del medioevo y el principio del barroco prácticamente. No intentamos aquí tomar partido ni a favor de nadie ni contra nadie, pero sí que vamos a poner en evidencia toda la importancia que tuvo la dinastía Borgia en el mundo del Vaticano, con su relación también con el mundo del arte, con el mundo de la política. Estos proyectos se hacen siempre en equipo y en este caso la colaboración del poeta Manuel Forcano es fundamental porque él está seleccionando unas cronologías de cada uno de los personajes y del momento histórico. El lado atractivo de la familia Borja es que el nombre Borja ya nos trae a un ambiente de morbo. No eran ni más ni menos libidinosos o perversos que cualquiera de las otras familias que se disputaban los mismos poderes. De hecho, los papas posteriores a Alejandro VI son igual que él. Todos tienen hijos, todos tienen amantes y negocios. Es decir, la familia Borja tiene un lado oscuro, una leyenda negra, que el disco no intentará lavar. Es la propaganda inventada por el resto de las familias italianas enemigas para dañar el prestigio de la familia Borgia en Italia. Esta leyenda probablemente también ha sido una de las cosas que nos ha impedido de tener una imagen objetiva de toda esta historia. Solo conocemos los tópicos, ¿no? Pues la vida disoluta de los papas o la vida demasiado ascética de San Francisco de Borja. Su imagen pura de hombre sobrio, austero, es la leyenda blanca. No deja de ser la típica historia de una poderosa y fantástica familia renacentista muy mediterránea. Ponen per primera volta la seu com estava en el segle XVI, perquè això no s'ha netejat en 400 anys. És un espai en una visualitat impressionant. Si voleu mirar... La colegiata de Gandia tiene una dimensión justa, no es excesivamente grande. Seguro que es un espacio perfecto para hacer la música religiosa de esta época. Para mí es un regalo poder hacer este proyecto porque esto me permite entrar de nuevo a fondo con la historia de este país, de estos momentos históricos tan importantes. La relación que tengo siempre con Gandía, con Oliva, donde están todos los descendientes de la familia de mi padre, ha sido siempre una relación muy emotiva. Es un sitio que siento realmente como parte de mis raíces fundamentales. Bueno, perquè tu encara no havies estat mai. El foc preparat i el caldero pur i tot el recap, però la cerimònia fallera que dic jo no ha començat. Yo tengo un recuerdo de las comidas en familia, y creo que es extraordinario, porque comíamos unas paellas enormes, éramos allí al menos 20 personas a comer. Rascar al lado el socorrat aquel y cada uno buscaba el trozo que más le gustaba, ¿no? Este arte de compartir las cosas con generosidad. Es una experiencia que te hace sentir realmente que la identidad es algo muy relacionado con la experiencia humana, con la vida, con la manera de ser las personas. Salud,
Como la mayoría de los músicos vienen de muchos sitios distintos, hay que organizar todos los viajes hasta Cardona. Tenemos que ir a unos horarios que dependen más de la música que no del horario del restaurante. Evidentemente hay que tener en cuenta la organización del catering. Debido a que la iglesia está abierta a visitas, casi nunca nos planteamos grabar antes de tipo las 6:30. On va faire après l'introduction, on fera deux fois C. Coplas. La città maometana potentissima granata. Erste C, Bläser. Deuxième C, Streicher. Und dann tam 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 tutti. And Jordi's way of working is perhaps like an artist, a painter, who makes many layers on the canvas. So he starts with the first layer and almost immediately will change the first lines that he's drawn and draw something perhaps quite different. For some musicians, this can be alarming. Pum, pa, pa, pam, pa, pa, Jordi utiliza elementos que no son puramente musicales, son ideas, ¿no? Deja de tocar si haz una cosa más con el dedo que sea más maometana. Algo un poco más exótico. Son como cosas, nubecitas que pasan y que valen muchas veces, sobre todo cuando conoces a la persona con la que trabajas, ¿no? Si no conoces al director y te dice más maometano, pues no sabes si poner un cuscús o ponerte unas... Yo que soy alcoyano, tocar una marcha mora, ¿no? Pequeño cambio. Después de la introducción con los vientos, la parte C solamente con arpa y guitarra. ¿Ahí va? ¿Eh? Sí. Grabando. Improvisar bien en una pieza de música antigua requiere conocer una serie de procedimientos, de estilos, y solamente cuando ya has asimilado todos estos elementos puedes hacer una improvisación que corresponda a lo que está pasando.
Bon, il y a beaucoup de force, mais pas assez de clarté. Non? Vamos a empezar de nuevo, ¿eh? Sí. Ali, bonjour. C'est pour la question du récital en Afroville, parce que nous, bon, Marie-Belle est en train de faire les plannings et tout ça. Je dois faire la fiche dans la base de données avec l'adresse. Sería imposible hacer todo lo que estoy haciendo a nivel de interpretación, de grabación, de difusión, sin tener un equipo. Y hacer más de 100 conciertos en un año implica tener controlados centenares de músicos para diferentes épocas, diferentes conciertos. Uno de los puntales de mi trabajo es Montserrat Figueras, mi esposa, mi colaboradora, mi musa. La música te lleva a una disciplina cotidiana, te lleva a un aprendizaje artístico. Somos artesanos porque hemos de pasar horas, días haciendo ejercicios, puliendo las cosas, pero el arte sin esta artesanía no se puede concebir. La característica del trabajo que hacemos en la Fundación Centro Internacional de Música Antigua es coordinar todas las actividades de investigación, de preparación de nuevos proyectos, de realización de conciertos, organizar la agenda, la combinación de viajes y cosas, y las grabaciones de nuevos proyectos. Li agafaria potser un altre extracit, perquè anant amb tres instruments que no ens passi com amb els de Brussels. No crec que tingui un problema. No. Vale. Una vez que Jordi y Montserrat han decidido qué equipo de músicos quieren, nosotros enseguida lo que hacemos es contactar con ellos para ver su disponibilidad. Como a veces el timing es un poco apretado, siempre contacto con ellos para ver posibles suplentes, ¿no? Tenemos una gran variedad de programas y de diferentes eventos a los que nos invita y en todo el mundo, por lo que un día estamos tocando pues, en Nueva York, otro día estamos en Londres, al día siguiente estamos en Múnich y esto es un no parar. Considero un empresario, soy simplemente un artista que controla sus actividades, que las gestiona de la forma más coherente posible. Es el precio de tener la libertad, no tener nadie por encima de ti que te dice esto no se puede hacer o esto tienes que hacerlo así. Tener un sello propio fue una decisión muy arriesgada, pero muy, muy importante para poder desarrollar proyectos que nunca hubiésemos podido realizar con una multinacional. Los proyectos que grabamos sirven para los conciertos, pero también los conciertos generan interés por cierto tipo de proyectos que pues, podemos grabar, ¿no? Intentamos concentrarnos en un programa renacentista, en otro barroco, otro medieval. C'était mieux la fin comme ça, hein? Est-ce qu'on peut faire sans cloche? Ok. Podríamos empezar en 96. 96. Para ir hasta el final. 96. En ese caso empezamos a
90. On fait juste la fin? Non, non, toute la pièce. D'accord. El proceso de grabación puede durar, puede tomar tiempo, pero siempre llegamos a un punto en cual sea la música y cual sean los músicos, el sonido es el sonido de Jordi Savall, siempre. El enregistrement es el momento d'essayer las cosas, yo trouve, y de descubrir las músicas y todo lo que podemos hacer con esas músicas. Yo sens plus el côté expérimental, on essaye des couleurs, on essaye des sons. Non, 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 ici c'est même. Parce qu'ici c'est la dissonance. Ah, on change strictement rien, c'est juste qu'on change la vitesse. Gabando. On peut attention à des silences. Il y a encore ce téléphone que j'entends. A la hora de grabar, el silencio es algo muy importante que normalmente uno no se fija mucho en el silencio, sobre todo ahora, pero ya es un lujo tener silencio y es muy difícil encontrar lugares con buena acústica y muy poco ruido. Y eso pasa en Cardona. Una vez se empieza a grabar, hay que ir grabando, escuchando, cambiando, etc. O sea, es un proceso que puede durar para una obra de 2 minutos, 3, igual puede estar horas trabajando. Lo más importante a veces es lo que no está escrito, en el sentido de que muchas veces lo que te permitiría encontrar la solución de cómo interpretar la música, te lo tienes que inventar. Il faut ces trois mesures. Il faut ces trois mesures. Oui. La solution, ça c'est dans ici. A priori, ces instruments que j'ai joués là, c'est une copie du XVIe siècle, donc vraiment Renaissance. Quand j'ai entendu pour la première fois ces instruments, j'ai eu un coup de foudre vraiment pour la couleur, pour le son. C'est magique. La música lleva siempre la marca de su tiempo. Si queremos acercarnos a una época determinada, conocer los instrumentos de esta época es fundamental, porque los instrumentos
Entonces aportan unos colores, una articulación, muchos aspectos que son determinantes para conocer el carácter de la música y para poderlas interpretar correctamente. La logística de instrumentos es un punto importante, que además se ve condicionada por el hecho de que los músicos que los utilizan a veces tienen una vida concertística pues bastante apretada o complicada. Habíamos estado en Sudamérica, Estados Unidos, Corea, Australia, Nueva Zelanda, viajando constantemente. Un instrumento de 1697, pues tampoco le va muy bien. Me llamó Jordi un sábado por la noche, visiblemente preocupado. Fue después de un concierto que hice en Florencia. Cuando había empezado a trabajar con ella, a estudiar un poco, no sonaba. Después del viaje es que no sonaba. Sin voz. Las cuerdas no vibraban, nada. Tomé el primer avión de vuelta a Barcelona para llevar el instrumento directamente a David Bagué. Mi instrumento no tenía nada aparente físicamente. David me dijo, no, Jordi, este instrumento está en perfecto estado. Lo único que pasa es que está cansado. Había dado de sí todo lo que podía hasta aquel momento y necesitaba absolutamente un reposo. Tumbé en el banco el instrumento y lo dejé todo el tiempo que pude. Pasados estos 10 días, el instrumento había nacido otra vez, ¿no? Yo soy constructor de violines, violas y violonchelos de concepción moderna. Moderna, aunque en el 1500 ya se construían instrumentos con la factura que hoy tenemos, ¿no? David Bagué es un luthier extraordinario, es de esas personas que tienen estos oficios que son rarísimos hoy en día porque unen una gran experiencia y al mismo tiempo es un creador, es decir, es a la vez un artista, un técnico y una persona que trabaja también con la sensibilidad y la emoción, ¿no? El hecho artístico es la inquietud que uno pone delante de lo que está haciendo. Como bien dice la palabra instrumento, es un medio, no es una finalidad. Lo que oímos realmente es la voz del intérprete. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estem? ¿Cómo está la viola? Bien. Excepcionalmente estoy al control de la colección de instrumentos del maestro Savall. Este trabajo de prevención nos evita encontrarnos con sorpresas que pues, podrían ser más complicadas, ¿no? Veus? Ah, és molt diferent, no podíem... Sí, sí, era inaprofitable. I té la mateixa alçada. Aquí, farem la mateixa alçada, exacte, sí, perquè sí, puguis sí. tenir la mateixa però, alçada sí, de pont sí. i fer-la la més similar possible sí. per poder-la utilitzar. Jo t'he portat la doncs vinga. Home, quan faig la cort tercera fa un harmònic que no correspon a la de sols. Vale. Fa que ho fa, això? Sempre. Sempre. Últimament ho feia. Això que és espès. Sí, clavat. Sutil, eh? Perfecte, sí, sí, no, reacciona. Tot. És un pou, que és el pou, sí, sí. que tires la pedra i... Sí, sí. És una persona que entiende enseguida quan hi ha un problema amb un instrumento, com solucionarlo, sabe precisamente cuáles son los elementos importantes, el tipo de madera, el barniz, cuerdas, todas estas cosas que hacen que el instrumento tenga vida, ¿no? Thank you.
esto te muestra a veces la importancia que tiene también un instrumento en cuanto a que tiene que tener una salud, es decir, tener la humedad correcta, no sufrir demasiados contrastes de temperatura. Si se toca demasiado, pierde la flexibilidad, entonces el instrumento ya no tiene la resistencia. Es fundamental reunir todos los materiales existentes. Y estos materiales te obligan a ir a bibliotecas, a conseguir microfilms, a tener fotocopias, facsímiles. El tiempo, la humedad, hace que muchas de estas partituras pierdan calidad e incluso sea difícil a veces de poder leerlas porque han pasado desastres. Yo me acuerdo cuando estuve en las Islas Canarias investigando sobre los villancicos barrocos, una colección muy importante que hay en el Cabildo. Cada vez que daba la vuelta a la página se caía una o dos notas, las notas negras que eran muy gruesas, la humedad y el ácido de la tinta se había comido el papel. Y esto pues hace que estas músicas después ya no se puedan entender, porque si no sabes qué color era la nota, no sabes el ritmo. Me encargó a la organización del Festival de Música Antigua de Sevilla, pues evidentemente tener a Jordi en la Semana de la Viola de Gamba era un gran pilar, ¿no? Pudimos arreglar unas fechas para hacer las masterclasses y en vez de hacer un concierto hizo dos, o sea que fue fantástico. Tienes una maravillosa obra de arte que es una articulación fabulosa y esta articulación tampoco la utilizas. Para que podamos ser libres tenemos que utilizar nuestro cuerpo tal como es. Si es el brazo y la mano sigue, no hay ningún esfuerzo. Podría estar unos cuantos días sin parar porque no hay esfuerzo. Es un... El músico que no ha podido enseñar le falta una dimensión importante. No hay ningún libro que te explique cómo resolver un problema, sino la misma experiencia que te va enseñando, ¿no? Crea, es una escala, pero crea una... Un poco de magia. Vale. ¿Eh? Como si estuvieses ahora contando una pequeña historia, muy sencilla, ¿no? Decía Leonardo da Vinci, cuando enseñaba a sus alumnos a hacer ejercicios con la pintura, al principio de cada ejercicio, ya tiene que ver la emoción. Porque es la emoción que hace que el ejercicio más simple nos da sentido a lo que estamos haciendo.
Bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Si hoy soy lo que soy y he hecho lo que he hecho, es gracias a mis padres, a mis maestros, a personas que he encontrado en la vida, que me han enseñado a ser un ser humano. Joan Just, también mis maestros que me ayudaron a especializarme en esto en Suiza. Una lección que nunca la olvidé. Una persona anónima que encontré una vez en Granada al principio de mi carrera como violista. Iba a un ensayo al auditorio y me había perdido. Y me paro en un bar y estaba un señor bebiendo ya un vasito de vino y le pregunto, ¿me puede explicar cómo se va rápidamente al auditorio? Y me dijo, tómate una copita y te acompaño. Yo le dije, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cómo? Yo tengo tiempo para ti y tú no tienes tiempo para mí. Es que tu tiempo es más importante que mi tiempo. Son las lecciones importantes de la vida en que aprendes a valorar las cosas realmente en el momento, ¿no? Estamos hablando no solamente de las músicas que corresponden históricamente al momento preciso, sino también las músicas que se hacían en la época de la Capilla Sixtina o en el Vaticano. Cuando Alejandro VI es elegido Papa, aún no hemos encontrado ninguna música que nos permita poder decir esta es la música que se interpretó en aquel día, ¿no? Spostatevi sulla sinistra. Todas las cosas que te pueden ayudar a entender esta música las tienes que ir a buscar en la vida cotidiana de estas personas, en la historia, en los tratados, sabiendo que la autenticidad es imposible, ¿no? Vamos descubriendo toda una serie de pequeños detalles de la biografía que nosotros nos ayudan para encontrar luego piezas perfectamente encajables con el tema que nosotros tratamos. Que se vea cómo está arrodillado rezando de cara a la tumba. Siempre que preparamos un proyecto de concierto, de disco, siempre buscamos darle un sentido. A veces el contraste entre estilos, a veces la comparación de músicas diferentes que han existido en la misma época, a veces simplemente el desarrollo histórico de un momento particular de la vida de una persona o de un tema. La familia del Papa es un tema picante por lo que respecta a los Borgia. Y aparecen detalles de las que fueron sus mujeres, de forma no oficial, sus amantes, entre ellas Vanozza Catanei, que fue la madre de Juan, César y Lucrecia. Alejandro VI es un papa del Renacimiento y, por lo tanto, es un papa mecenas que interviene en el tejido urbano. Un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en la intervención en la apertura del Campo dei Fiori. Roma, como toda ciudad mediterránea, vive en sus plazas, en la vida cotidiana, del mercado, de la fiesta. Yeah.
ed è tan polito, pestata che stanito, Lucifer sarà scarnito, tutto l'inferno è una gran pena. La crítica es no tanto por la vida íntima que llevaba el Papa Alejandro VI, sino por el hecho de que el trono papal estaba precisamente en manos de una familia extranjera. Callisto III, prima ancora che con Alessandro VI, c'è quasi un'invasione da personaggi spagnoli e in linea principale valenziani e catalani, definiti poi catalani in senso generico. Esto provocó que los italianos fueran relegados a un segundo plano. Crean la leyenda negra, esta gente desplazada en los sitios de poder. Y la muerte del Papa Alejandro provoca que todos los catalanes se ven atacados y muchos son obligados a marcharse de la ciudad. Los signos papales de la familia Borja desaparecen, otros son mutilados. Un ejemplo muy claro lo tenemos en las muescas y los golpes visibles en los escudos del Papa Borja en Castel Sant'Angelo. Para un intérprete que hace un trabajo de exploración de esta música, es muy importante conocer el original. Porque cualquier transcripción moderna, por más bien hecha que sea, es ya una interpretación. En el manuscrito puedes siempre encontrar cada vez una solución diferente, ¿no? ¿Todo bien? Todo buenísimo. Bien, estoy contento. No, he trovato cosas interesantes. En Roma he estado trabajando en diferentes investigaciones que se han centrado en las músicas que se hacían en la capilla de los papas. Esta música la encontramos en el archivo del Vaticano. Es una música que es muy bonita, Mapriano di Orto, música polifónica muy compleja y muy, muy intensa. Además, como es una salve y se sabe perfectamente la devoción particular que tenía Alejandro VI a la Virgen, ¿no? Music, you need a lot of artistic trust between the performers, and that artistic trust comes from a sense of social trust and knowing each other as friends. Photo. Photo.
Il y a vraiment une qualité humaine dans les relations. Il y a une chaleur dans cet ensemble qui m'a presque surpris, même la première fois. J'étais peut-être habitué à des ensembles venant plus du nord. Je ne sais pas si c'est le sud et le côté latin, mais c'est vrai que ce sont vraiment beaucoup d'amis dans l'ensemble. C'est vrai qu'on attend beaucoup ici, en particulier dans l'enregistrement, parce que comme on n'a pas forcément eu la musique avant d'arriver, il faut que les choses se mettent en place, qu'on les travaille. Io faccio polifonia da un sacco di tempo, è il genere musicale nel quale mi trovo più a mio agio e la verità non è per niente complicato. Se un musicista non è in grado di leggere a prima vista una cosa di questo genere, è meglio che cambi mestiere. Otra vez, mucha. Te sens più lungo. E questo è un pezzo per fare quello che diceva Mazzocchi. È il suono che finisce e non si sa quando comincia il silenzio. Yo a los músicos les pido una exigencia máxima a todos los niveles técnicos, una máxima también exigencia de belleza y de expresión. Estamos al final de una pieza y entonces, bueno, ya lo tenemos todo. Yo no digo, no, aún nos falta. Y digo, otra vez, una última vez. Soy la persona que más veces dice una última vez. Parfois, ce rythme, c'est pas forcément idéal. Et donc, on a fait des grandes sessions jusqu'à justement 3h ou 4h du matin. La voix se cansa más. Pero también la noche tiene momentos buenos, que son picos de concentración muy altos. C'est aussi une expérience pour soi de voir jusqu'où on peut aller, des limites, et de savoir gérer la fatigue et par rapport à la voix. Cinquième voix. On peut commencer. Afrontamos el reto de dar a una estructura musical su forma artística con su mensaje de belleza y de espiritualidad, ¿no? Bueno, descansa. Mario, ¿tú me dices algo? Sí. Pardon? Que je vais manger un... Oui, bien sûr, on peut aller manger quelque chose. Tu as 5 minutes, ça va? 10, allez. Non, le temps qu'on réveille Andrew, Pierre. Bonjour. Tu avais dit bonne nuit. Tu avais dit bonne nuit? Oui. Quand? Après la pièce. Ah ben pour les chanteurs. Pour les chanteurs. Écoute. Je rêve d'être un chanteur. El proyecto Borsi ha sido un proyecto que me ha fascinado especialmente porque es una época con una riqueza musical extraordinaria. Avec Jordi, la chose importante, c'était d'avoir les antennes, je dirais, qui étaient ouvertes. Tout s'arrête, mais la musique continue de vivre, et puis bon, en attendant le prochain projet.
estar durante un par de años y investigando. Es una forma de revitalizarte en un pasado que te da la capacidad de entender cosas que son importantes también para el futuro, ¿no? Señoras y señores, el espectáculo va a comenzar. De los Borgia, hay un personaje que estuvo en contacto con César Borgia y es Leonardo da Vinci, uno de los creadores más fascinantes de esta época, un pensador, un filósofo, un maestro de maestros, y es un proyecto que vamos a desarrollar ciertamente dentro de un par de años. Antes para conocer el carácter de la música y para poderlas interpretar correctamente. La logística de instrumentos es un punto importante que además se ve condicionada por el hecho de que los músicos que los utilizan a veces tienen una vida concertística pues bastante apretada o complicada. Habíamos estado en Sudamérica, Estados Unidos, Corea, Australia, Nueva Zelanda, viajando constantemente. Un instrumento de 1697, pues tampoco le va muy bien. Me llamó Jordi un sábado por la noche, visiblemente preocupado. Fue después de un concierto que hice en Florencia. Cuando había empezado a trabajar con ella, a estudiar un poco, no sonaba. Después del viaje es que no sonaba. Sin voz. Las cuerdas no vibraban, nada. Tomé el primer avión de vuelta a Barcelona para llevar el instrumento directamente a David Bagué. Mi instrumento no tenía nada aparente físicamente. David me dijo, no, Jordi, este instrumento está en perfecto estado. Lo único que pasa es que está cansado.
había dado de sí todo lo que podía hasta aquel momento y necesitaba absolutamente un reposo. Tumbé en el banco el instrumento y lo dejé todo el tiempo que pude. Pasados estos 10 días, el instrumento había nacido otra vez, ¿no? Yo soy constructor de violines, violas y violonchelos de concepción moderna. Moderna, aunque en el 1500 ya se construían instrumentos con la factura que hoy tenemos, ¿no? David Bagui es un luthier extraordinario, es de esas personas que tienen estos oficios que son rarísimos hoy en día porque unen una gran experiencia y al mismo tiempo es un creador, es decir, es a la vez un artista, un técnico y una persona que trabaja también con la sensibilidad y la emoción, ¿no? El hecho artístico es la inquietud que uno pone delante de lo que está haciendo. Como bien dice, la palabra instrumento es un medio, no es una finalidad. Lo que oímos realmente es la voz del intérprete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estén? ¿Cómo estás? Improvisar bien una pieza de música antigua requiere conocer una serie de procedimientos, de estilos, y solamente cuando ya has asimilado todos estos elementos puedes hacer una improvisación que corresponda a lo que está pasando. De force, mais pas assez de clarté. Non? Vamos a empezar de nuevo, ¿eh? Sí. Ali, bonjour. C'est pour la question du récital en Afroville, parce que nous, bon, Marie-Belle est en train de faire les plannings et tout ça. Je dois faire la fiche dans la base de données avec l'adresse. Sería imposible hacer todo lo que estoy haciendo a nivel de interpretación, de grabación, de difusión, sin tener un equipo. Y hacer más de 100 conciertos en un año implica tener controlados centenares de músicos para diferentes épocas, diferentes conciertos. Uno de los puntales de mi trabajo es Montserrat Figueras, mi esposa, mi colaboradora, mi musa. La música te lleva a una disciplina cotidiana, te lleva a un aprendizaje artístico. Somos artesanos porque hemos de pasar horas, días haciendo ejercicios, puliendo las cosas, pero el arte sin esta artesanía no se puede concebir. Característica del trabajo que hacemos en la fundación
Una vez se empieza a grabar, hay que ir grabando, escuchando, cambiando, etc. O sea, es un proceso que puede durar para una obra de 2 minutos, 3, igual puede estar horas trabajando. Lo más importante a veces es lo que no está escrito, en el sentido de que muchas veces lo que te permitiría encontrar la solución de cómo interpretar la música, te lo tienes que inventar. Il faut ces trois mesures. Il faut ces trois mesures. Oui. La solution, c'est do ici. A priori, ces instruments que j'ai joués là, c'est une copie du XVIe siècle, donc vraiment Renaissance. Quand j'ai entendu pour la première fois ces instruments, j'ai eu un coup de foudre vraiment pour la couleur, pour le son. C'est magique. La musique lleva siempre la marque de su tiempo. Si queremos acercarnos a una época determinada, conocer los instrumentos de esta época es fundamental, porque los instrumentos aportan unos colores, una articulación, muchos aspectos que son determinantes para conocer el carácter de la música y para poderlas interpretar correctamente. Alejandro VI es un papa del Renacimiento y, por lo tanto, es un papa mecenas que interviene en el tejido urbano. Un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en la intervención en la apertura del Campo dei Fiori. Roma, como toda ciudad mediterránea, vive en sus plazas, en la vida cotidiana, del mercado, de la fiesta. Te tampolito, pesnata que estadit, Lucifer se la escarnit, todo el infierno la gran pena. Los anchies de brata usir, mi compitaste de usir, que la salsa de fornit, de gascons per bella estrena. La crítica es no tanto por la vida íntima que llevaba el Papa Alejandro VI, sino por el hecho de que el trono papal estaba precisamente en manos de una familia extranjera. Calisto III, prima ancora que con Alessandro VI, c'è quasi un'invasione da personaggi spagnoli e in linea principale valenciani e catalani, definiti poi catalani in senso generico. Esto provocó que los italianos fueran relegados a un segundo plano. Crean la leyenda negra, esta gente desplazada de los sitios de poder. Y la muerte del Papa Alejandro provoca que todos los catalanes se ve
hace que muchas de estas partituras pierdan calidad e incluso sea difícil a veces de poder leerlas porque han pasado desastres. Yo me acuerdo cuando estuve en las Islas Canarias investigando sobre los villancicos barrocos, una colección muy importante que hay en el Cabildo, cada vez que daba la vuelta a la página se caía una o dos notas, las notas negras que eran muy gruesas, la humedad y el ácido de la tinta se había comido el papel. Y esto pues hace que estas músicas después ya no se puedan entender, porque si no sabes qué color era la nota, no sabes el ritmo. Se me encargó a la organización del Festival de Música Antigua de Sevilla, pues evidentemente tener a Jordi en la Semana de la Viola Gamba era un gran pilar, ¿no? Pudimos arreglar unas fechas para hacer las masterclasses y en vez de hacer un concierto hizo dos, o sea que fue fantástico. Tienes una maravillosa obra de arte que es una articulación fabulosa y esta articulación tampoco la utilizas. Para que podamos ser libres tenemos que utilizar nuestro cuerpo tal como es. Si es el brazo y la mano sigue. Característica del trabajo que hacemos en la Fundación Centro Internacional de Música Antigua es coordinar todas las actividades de investigación, de preparación de nuevos proyectos, de realización de conciertos, organizar la agenda, la combinación de viajes y cosas, y las grabaciones de nuevos proyectos. Li agafaria potser un altre extracit, perquè anant amb tres instruments que no ens passi com amb els de Brussels. No crec que tingui un problema. No. Vale. Una vez que Jordi y Montserrat han decidido qué equipo de músicos quieren, nosotros enseguida lo que hacemos es contactar con ellos para ver su disponibilidad. Como a veces el timing es un poco apretado, siempre contacto con ellos para ver posibles suplentes, ¿no? Tenemos una gran variedad de programas y de diferentes eventos a los que nos invita y en todo el mundo, por lo que un día estamos tocando pues, en Nueva York, otro día estamos en Londres, al día siguiente estamos en Múnich y esto es un no parar. Considero un empresario, soy simplemente un artista que controla sus actividades, que las gestiona de la forma más coherente posible. Es el precio de tener la libertad, no tener nadie por encima de ti que te dice esto no se puede hacer o esto tienes que hacerlo así.
tener un sello propio fue una decisión muy arriesgada, pero muy, muy importante para poder desarrollar proyectos que nunca hubiésemos podido realizar con una multinacional. Los proyectos que grabamos sirven para los conciertos, pero también los conciertos generan interés por cierto tipo de proyectos que podemos grabar, ¿no? Intentamos concentrarlos en un programa renacentista, en otro barroco, otro medieval. C'était mieux la fin comme ça, hein? Est-ce qu'on peut faire sans cloche? Ok. Podríamos empezar en 96. 96. La típica historia de una poderosa y fantástica familia renacentista muy mediterránea. Ponen per primera volta la seu com estava en el segle XVI. Perquè això no s'ha netejat en 400 anys. És un espai en una visualitat impressionant. Si voleu mirar... La Colegiata de Gandia tiene una dimensión justa, no es excesivamente grande. Seguro que es un espacio perfecto para hacer la música religiosa de esta época. Para mí es un regalo poder hacer este proyecto porque esto me permite entrar de nuevo a fondo con la historia de este país, de estos momentos históricos tan importantes. La relación que tengo siempre con Gandía, con Oliva, donde están todos los descendientes de la familia de mi padre, ha sido siempre una relación muy emotiva. Es un sitio que siento realmente como parte de mis raíces fundamentales. Bueno, perquè tu encara no havies estat mai. El foc preparat i el caldero punt i tot el recap, però la cerimònia fallera que dic jo no ha començat. Yo tengo un recuerdo de las comidas en familia, y creo que es extraordinario, porque comíamos unas paellas enormes, éramos allí al menos 20 personas a comer. La escala al lado, el socorrat aquel, y cada uno buscaba el trozo que más le gustaba, ¿no? Este arte de compartir las cosas con generosidad. Es una experiencia que te hace sentir realmente que la identidad es algo muy relacionado con la experiencia humana, con la vida, con la manera de ser las personas. A mis maestros, a personas que he encontrado en la vida, que me han enseñado a ser un ser humano. Joan Just, también mis maestros que me ayudaron a especializarme en esto en Suiza. Una lección que nunca la olvidé. Una persona anónima que encontré una vez en Granada al principio de mi carrera como violista. Iba a un ensayo al auditorio y me había perdido. Y me paro en un bar y estaba un señor bebiendo ya un vasito de vino y le pregunto, ¿me puede explicar cómo se va rápidamente al auditorio? Y me dijo, tómate una copita y te acompaño.
Y yo le dije, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cómo? Yo tengo tiempo para ti y tú no tienes tiempo para mí. Es que tu tiempo es más importante que mi tiempo. Son las lecciones importantes de la vida en que aprendes a valorar las cosas realmente en el momento, ¿no? Estamos hablando no solamente de las músicas que corresponden históricamente al momento preciso, sino también las músicas que se hacían en la época de la Capilla Sixtina o en el Vaticano. Cuando Alejandro VI es elegido Papa, aún no hemos encontrado ninguna música que nos permita poder decir esta es la música que se interpretó en aquel día, ¿no? 200 metri, spostatevi sulla sinistra. Todas las cosas que te pueden ayudar a entender esta música, las tienes que ir a... Desde una vida concertística, pues, bastante apretada o complicada. Habíamos estado en Sudamérica, Estados Unidos, Corea, Australia, Nueva Zelanda, viajando constantemente. Un instrumento de 1697, pues tampoco le va muy bien. Me llamó Jordi un sábado por la noche, visiblemente preocupado. Fue después de un concierto que hice en Florencia. Cuando había empezado a trabajar con ella, a estudiar un poco, no sonaba. Después del viaje es que no sonaba. Sin voz. Sin voz, las cuerdas no vibraban, nada. Tomé el primer avión de vuelta a Barcelona para llevar el instrumento directamente a David Bagué. Mi instrumento no tenía nada aparente físicamente. David me dijo, no, Jordi, este instrumento está en perfecto estado, lo único que pasa es que está cansado. Había dado de sí todo lo que podía hasta aquel momento y necesitaba absolutamente un reposo. Tumbé en el banco el instrumento y lo dejé todo el tiempo que pude. Pasados estos 10 días, el instrumento había nacido otra vez, ¿no? Yo soy constructor de violines, violas y violonchelos de concepción moderna. Moderna, aunque en el 1500 ya se construían instrumentos con la factura que hoy tenemos, ¿no? David Bagué es un luthier extraordinario, es de esas personas que tienen estos oficios que son rarísimos hoy en día porque unen una gran experiencia y al mismo tiempo es un creador, es decir, es a la vez un artista, un técnico y una persona que trabaja también con la sensibilidad y la emoción, ¿no? El hecho artístico es la inquietud que uno pone delante de lo que está haciendo. Como bien dice la palabra instrumento, es un medio, no es una finalidad. Lo que oímos realmente es la voz del intérprete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estem? ¿Cómo està la viola? Bé! Excepcionalmente estoy al control de la colección de instrumentos del maestro Savall. Este trabajo de prevención nos evita encontrarnos con sorpresas que pues, podrían ser más complicadas, ¿no?
Veus? Ah, és molt diferent, no podíem... Sí, sí, era inaprofitable. I té la mateixa alçada. Farem la mateixa alçada, exacte, sí, perquè sí, pogués tenir la mateixa alçada de pont i fer-la la més similar possible. Sí. Per... Combinar la música con la historia ha sido siempre una forma de presentar música que me ha interesado, de Elias Canetti. Dice, la música es la verdadera historia viviente de la humanidad, porque ella nos habla a través de la emoción. The place here is very special. For somebody arriving from an English culture, it's quite a shock to arrive in Cardona. The nickname that some of the musicians have for Cardona is Alcatraz. It's so wonderful here, it's so isolated and quiet, and we're actually, in a certain way, prisoners. It's very practical for us that we can live here in the castle, which is very comfortable, and then work in this beautiful church. Son todos músicos de primera fila, figuras internacionales de sus instrumentos, de la interpretación histórica, y el trabajo es muy artesanal porque se hace aquí, se crea aquí, se graba aquí, se va generando aquí, ¿no? Desde hace más de 22 años estamos grabando en la Colegiata de Cardona. La música necesita siempre un espacio para poderse desarrollar. El espacio es como el oxígeno para el ser humano. Un canto gregoriano no puede interpretarse en un teatro de ópera. Y una ópera en una iglesia también es más difícil. El espacio te puede favorecer mucho, te puede inspirar muchísimo. Es como cuando conoces una persona y enseguida hay una empatía o no. Hay salas que no tienen resonancia, pero que el sonido corre. En cambio, hay salas que el sonido se cae. La acústica de Cardona es muy especial. Muchas veces las iglesias románicas tienen una reverberación. Ante, por lo que respecta a los Borgia, aparecen detalles de las que fueron sus mujeres, de forma no oficial, sus amantes, entre ellas Vanozza Catanei, que fue la madre de Juan, César y Lucrecia. Alejandro VI es un papa del Renacimiento y, por lo tanto, es un papa mecenas que interviene en el tejido urbano. Un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en la intervención en la apertura del Campo dei Fiori. Roma, como toda ciudad mediterránea, vive en sus plazas, en la vida cotidiana, del mercado, de la fiesta. De tampolito, desnata que está nit, Lucifer se la escarnit, todo el infierno una gran pena. Los anches de bra plausir, me compinaste de usir, que la salsa de fornit, de gascons per me la estrena. Ganzes Vaterangeli, non sono belle i maldine, mi toccavi di sanghine.
sa cosa, preme quince ma la cosa, a ben salto, senza forza, danza bella, una serena. La crítica es no tanto por la vida íntima que llevaba el Papa Alejandro VI, sino por el hecho de que el trono papal estaba precisamente en manos de una familia extranjera. Calisto III, prima ancora che con Alessandro VI, c'è quasi un'invasione da personaggi spagnoli e... Music, you need a lot of artistic trust between the performers, and that artistic trust comes from a sense of social trust and knowing each other as friends. Photo. Il y a vraiment une qualité humaine dans les relations. Il y a une chaleur dans cet ensemble qui m'a presque surpris, même la première fois. J'étais peut-être habitué à des ensembles venant plus du nord. Je ne sais pas si c'est le sud et le côté latin, mais c'est vrai que ce sont vraiment beaucoup d'amis dans l'ensemble. On est de l'art de l'art. C'est vrai qu'on attend beaucoup ici, en particulier dans l'enregistrement, parce que comme on n'a pas forcément eu la musique avant d'arriver, il faut que les choses se mettent en place, qu'on les travaille. Io faccio polifonia da un sacco di tempo, è il genere musicale nel quale mi trovo più a mio agio, e la verità non è per niente complicato. Se un musicista non è in grado di leggere a prima vista una cosa di questo genere, è meglio che cambi mestiere. Otra vez, muchas veces. Te sens più lungo. E questo è un pezzo per fare quello che diceva Mazzocchi. È il suono che finisce e non si sa quando comincia il silenzio.